Volar, uno de los sueños más grandes de la humanidad. Desde el inicio de nuestra especie, hemos contemplado el cielo tratando de imaginarnos cómo sería surcar el firmamento. Podríamos nombrar al azar cualquier fecha, siglo o era en nuestra historia y no sería difícil encontrar rastros de nuestro sueño por alcanzar las nubes. Desde el arte a la ingeniería, hemos intentado cientos y cientos de veces realizar nuestra fantasía más primitiva. Sin embargo, la humanidad es atrevida. Nuestros deseos con el tiempo se convirtieron en realidad. Hoy, emprenderemos vuelo junto a algunos privilegiados que han roto las cadenas que los atan al piso. Y hoy, son algunos de los mejores pilotos de talla mundial. Hoy, veremos materializados siglos y siglos de sueños para alcanzar el cielo. Cozumel es una isla situada a 62 kilómetros de Cancún. Es conocida por ser la tercera isla más grande de México con sus 48 kilómetros de extensión, además por ofrecer uno de los destinos más hermosos para practicar el buceo, entre muchas otras actividades. Cozumel también posee playas cristalinas, deliciosa comida y, por si fuera poco, es sede de uno de los eventos aeronáuticos más impresionantes de la costa peninsular mexicana. En este programa, veremos más de cerca la experiencia del Aeroshow Cozumel. Escucharemos los comentarios y vivencias de los pilotos que participan en este gran evento, además de poder disfrutar las espectaculares acrobacias que estos hombres realizan sobrevolando en sus poderosas máquinas. Veamos un poco la experiencia de estos pilotos en sus días previos al gran evento. My name is Jack Knudsen. I'm from the United States, from Pittsburgh, Pennsylvania. This is my third time in Cozumel for the air show. We keep coming back because it's very, very good time. I brought my family this year. I fly an airplane called an Extra. It's a little monoplane, which means it has only one wing. It's very similar to what they use for like the Red Bull air races. Very highly aerobatic, very fast. And it's what they call an unlimited aerobatic airplane. In other words, it's stronger than the pilot who flies it. So we're definitely having a good time down here, and today is fun day. We're looking forward to going and swimming with the dolphins and riding horses. Hola, mi nombre es Micho Belico y soy de Lima, Perú. Vivo en los Estados Unidos. He llegado al aeroshow de Cozumel el día miércoles vía Key West. Hemos cruzado el mar 2 horas y media. Estamos muy contentos de haber llegado acá a la lindísima ciudad de Cozumel, a la cual hemos sido muy acogidos. Esperamos poder darle a todo el pueblo un buen show acrobático y bueno, estamos ansiosos. Yo vuelo un avión Giles 202, es un avión de fibra de carbón que pesa 450 kilos, 235 caballos de fuerza y podemos hacer acrobacias de hasta más 12 y menos 12 gravedades. Es un avión de maniobras no limitadas, eso quiere decir que puedo hacer lo que se me apetece prácticamente y no romper el avión. My first time in Cozumel. I'm very excited to be here. The resort, the accommodations, hospitality has been absolutely first rate. Thank you, Cozumel, for providing such a great opportunity. I can't wait to perform for you Saturday and Sunday, and hope you can all make it. Mi nombre es José Enrique Herrera. Ahí en los bajos fondos me dicen Fouls. Soy nacido en Venezuela, pero actualmente radico en Monterrey, México.
Y en esta ocasión aquí en el Aero Show estamos con mi compañero Javi Tejero Malaguita de Málaga, España, con los paramotores acrobáticos. El día de hoy, después de ayer haber carburado los motores y ponerlos a punto muy tempranito, salimos a probar las condiciones un poco de Cozumel, a ver cómo se comportaba el ala, el motor y todo. Y estábamos Javi y yo y hacía algo de viento. Entonces bueno, no, nada grave, pero haciendo una maniobra ahí no le salió tan linda, se arrugó un poco el trapo. A nosotros no nos preocupa mucho, pero la gente en tierra como que ve el trapo arrugado, no entiende mucho. Pero bueno, es parte del show, ¿no? Mostrar ese así, si no da miedo, no entretiene. Entonces, parte para estar, ya estamos listos a tope, ya no puede pasar nada. Y listo para el sábado y el domingo ahí, al air show. Dije, ya son 10:30, todo perfecto. Ya está aquí, todo en orden. Oiga, me van a entrevistar ahorita. Hola amigos, soy Javier Romo, soy piloto mexicano, vuelo en el Aeroshow Cozumel 2015 y los invito a todos a que vengan a vernos este sábado y domingo al aeródromo Eduardo Toledo. Se van a divertir muchísimo, la entrada es gratuita y van a estar inmensamente inmersos en el mundo de la aviación y llenos de adrenalina. Es algo verdaderamente increíble que vengan a compartir con nosotros las emociones, las experiencias en este paradisíaco lugar hermoso. Quiero que vean cómo volamos en varias aeronaves. A mí me toca volar un Harmon Rocket 2. Es un avión acrobático de una alta performance, de unas velocidades increíbles, y como lo dice su nombre, es un rocket, es un cohete. De verdad, compártanlo conmigo. Ago, we went swimming with the dolphins for the first time, and this year I'm bringing my family with to give them the experience, because it's a very unique, very enjoyable experience that everybody should try. The first time riding the horses, though. Last time I rode a horse, I ended up on the ground. Los delfines, sí, claro. Tengo certificación de buceo. Tengo certificación de buceo profesional y por supuesto que me encantan los delfines. Hola amigos, mi nombre es... ¿Para quién es? Sure. Well, I'm very excited to go on our first little adventure. We're going to swim with the dolphins this morning. I can't wait. Cozumel has so much to offer. I can't wait for the experience. It's my first time in Cozumel, my first time swimming with the dolphins. I can't wait. Realmente no se adiestra. Nosotros usamos una técnica que se llama acondicionamiento operante, que está basada en el refuerzo positivo. Aquí en Dolphin Discovery nosotros nunca usamos un refuerzo negativo. Se hacen aproximaciones, son pequeños pasos que nos llevan a que los animales realicen las conductas. Nosotros nunca forzamos a los animales a hacer algo que no quieran. Nunca se les priva del alimento y mucho menos se les hace daño. ¿Okay? Nosotros usamos el acondicionamiento operante, es puro refuerzo positivo. Hacemos sesiones cortas que queden bien para los animales, porque nosotros, realmente ellos no trabajan por nosotros, nosotros trabajamos juntos. ¡Llegamos por allá! ¡Adiós! ¡Vamos a ganar la subida! ¡Vamos a ganar la subida!
Pues mira, volar es el sueño del ser humano, que lo he intentado hacer de 4.000 maneras. Entonces nosotros lo hacemos de una forma muy natural, muy práctica. El parapente es uno de los deportes más libres que hay como vuelo, porque es un ala que flota con, como los aves en térmica. Y nosotros lo que hacemos es lo volamos con un par motor que nos permite despegar de la tierra y hacer muchas maniobras acrobáticas. Entonces es una combinación de libertad, de paz, con adrenalina así intensa. Entonces, no hay descripción, habría que vivirlo. Hagamos un paréntesis para conocer un poco más acerca del paramotor, un deporte que ha ganado muchos adeptos y donde, por cierto, estuvimos presentes durante las prácticas de los expertos en este adrenalínico deporte, Faudo y Javi, mejor conocido como Malaguita, quienes dieron una pequeña exhibición matutina para todos los visitantes que se encontraban en las costas de la paradisíaca isla de Cozumel. Cabe mencionar que durante esta exhibición, nuestro amigo Malaguita tuvo un pequeño percance que afortunadamente no pasó a más y solo quedó en un susto para todos. Ya más adelante, el buen Javi nos platicará de esta experiencia. Por ahora, conozcamos un poco más acerca de este deporte. El paramotor es considerado una adaptación motorizada del parapente. Los parapentes, para volar, necesitan una velocidad de viento que supera los 22 km por hora, dependiendo del tipo de vela. Esta velocidad se consigue gracias al viento generado en la carretera de despegue. Una vez en vuelo, esa velocidad de viento se genera gracias al empuje que proporciona el motor, llevado en la espalda del piloto, mientras que en el parapente se requiere de cierta altura para poder volar. Con el paramotor se puede despegar prácticamente desde cualquier lugar. Existen varios tipos de motores para el paramotor, desde pequeños motores para personas de poco peso o motores muy poderosos para realizar vuelos biplaza. Los más usados hasta ahora son motores de dos tiempos, principalmente derivados de motores de motocicletas enduro, dada su excelente relación peso-potencia. El parapente utilizado puede ser el mismo que se utiliza para vuelo libre, aunque cada vez más las fábricas apuntan a velas especiales para el vuelo motorizado con mayores refuerzos e incluso con características diferentes, como es el caso de los parapentes con perfiles reflex. Es recomendable utilizar siempre una talla de vela adecuada al peso del piloto y/o acompañante, más de todo tu equipo. No es necesario disponer de licencia de ningún tipo para su vuelo, tanto en España y en países como Estados Unidos, ya que aviación civil no contempla el paramotor como un aerodino. Esta clasificación sí la hacen países como Francia, donde entra en la categoría de ultraligero. Como en todos los deportes, el paramotor tiene una federación nacional y sus respectivas regionales. Las federaciones surgen como entidades privadas y proveen al piloto capacidad para poder participar en competiciones a nivel nacional. Estas ofrecen además afiliación a cambio de un seguro de accidentes y un seguro de responsabilidad civil. También, como en todos los deportes, existen varios récords establecidos a lo largo de la historia de esta práctica. El actual récord de altura es de 6.102 metros. Fue logrado por Ramón Morillas Salmerón, originario de Granada, el 6 de octubre del 2006, volando un Advance Omega 7 y un PAP 1400 Ross. Well, this is my third time flying the Cozumel Air Show, and it's a very unique air show. It's a beautiful setting because the airport is out by it's in its own place. You can get very up close to the airplanes, both on the ground and when they're flying. It brings everything closer to the people that we could not do in the United States. And just a great atmosphere out there. It's very, very enjoyable. It's, of the air shows we've flown literally around the world, this is one of the highlights just because of the uniqueness of it. So, two thumbs up. Que vengan a visitarnos, disfruten el show, siéntanse cómodos, acérquense a nosotros, convérsenos. Nosotros estamos accesibles a todos ustedes, nosotros estamos acá para ustedes. Así que vengan a visitarnos, vengan a hablarnos, estaremos contentos de explicarle cómo funciona toda la aviación. Hola, Cozumel, I fly the Pitts Viper, it's a biplane, 400 horsepower,
it defies gravity. We're going to have a great time. You're going to see some very exciting maneuvers, some tumbles, some Harrier hanging on the propeller, low passes, knife edge. Come out and watch me fly. Hola amigos, mi nombre es Rodrigo Ibarwen de G4 Team Guatemala. Nos preparamos para ir al delfinario en estos momentos para pasarla muy bien con todos ustedes, con Aerial Show Inside Beep de Guatemala. Nos preparamos para ir al delfinar, al delfinario. ¡Guayao! ¡Sí, porque esto guayao! ¡Payao! Hola amigos, mi nombre es Rodrigo Ibarwen de G4 Team Guatemala. Vengan con nosotros, estaremos en el delfinario y quédense con nosotros en Aerial Show Inside. ¡Nos vemos! ¡Eso! Este mío le he pesado unos... ahorita como unos 30-35 kilos. Empiezo yo en estos deportes en 1993 en Venezuela con el parapente. Inicialmente ya al año me encantaba mucho lo que es la competición de parapente, hacer distancias, carreras. Siempre he sido como que muy, muy intenso y acelerado. Y luego empecé a evolucionar hacia la acrobacia en el 95, conociendo a los pioneros y campeones del mundo en aquella época, grandes amigos, Andy Hediger, Raúl Rodríguez y su hermano. Y desde entonces he estado en todas las modalidades del parapente, acrobática, distancia abierta, carrera y todo. Y sobre la marcha fui evolucionando en otros deportes aéreos, tal como el ala delta, paracaidismo en todas sus facetas, normal, base, wingsuit. Y actualmente también vuelo globos aerostáticos. Entonces lo que me apasiona es poder combinar todas las modalidades, poderme tirar desde mi parapente con un paracaídas, poder volar acrobacia con paramotor, y tirarme desde el globo con parapente o con paracaídas. Entonces fusionar todas las modalidades que vuelo, eso es lo que me apasiona y siempre ando creando y creando y por todo el mundo ahí con los amigos inventando nuevas cosas. Yo comencé, mi padre llevaba volando como del 97 o así, sí, 97, 98, y yo realmente no quería volar, no era una cosa que me motivara, pero de ahí fui a un festival muy importante que hay en Francia, que le dicen la Copa Ícaro, como la meca del parapente. Y ahí yo vi las acrobacias y es como que algo me dijo, tengo que hacer eso, tengo que aprender a hacer acrobacia, tengo que enseñarle la acrobacia a esta, viajar por el mundo y que el mundo vea qué se puede hacer con este parapente, este paramotor, ¿no? Al principio solo se hacía la acrobacia sin motor, ahora la hacemos con motor. Pero yo creo que era eso, empecé en 2001 y fue como decir, voy a empezar porque quiero volar en todos los lugares del mundo, ¿no? Sí. El peso del motor es muy variable, dependiendo generalmente de la potencia que se requiera. Por lo general oscila entre los 20 y 36 kilos. En general, a mayor cilindrada y potencia, es mayor el peso. Mira, casi siempre nos preguntan lo mismo de qué sentimos al volar. Te lo pongo bien sencillo. Yo empecé a volar a los 19 años y cuando realicé mi primer vuelo en un tándem con un instructor, el siguiente fin de semana ya estaba tomando mi curso de parapente. Y desde entonces, al día de hoy, que son casi 22 años, no he parado. No paro de volar. Una semana sin volar, ando como mujer en su día 28. Entonces, para mí volar es, hice del vuelo mi modo de vida. Me la paso yo creo que más en el aire que en tierra. Entonces, te puedo decir que es libertad, estar más cerca de Dios, si lo quieres ver así. Los famosos poetas hablan de estar volando, que el amor es estar enamorado. Realmente no hay una explicación. Te puedo decir que es adrenalina, libertad, euforia. Se mezcla un poquito con miedo, así que ese miedo es el que te activa y estar pendiente. No lo sé. Mírenme la cara. Es muy importante antes de iniciar un vuelo en paramotor
el izar la vela en repetidas ocasiones para quitar los pliegues o arrugas que pudieran haber en ella, ya que estos influyen considerablemente en cuestiones de aerodinamismo y podrían complicar un vuelo de rutina. La verdad es que aquí en la isla es como que siempre hace viento, ¿no? Siempre es como que el viento entra fuerte por la mañana, como a las 9 o así, quizá un poco antes, y luego se quita como a la tarde, a las 6, 5 y media, 6, que es la hora que nosotros más o menos podemos volar, porque nosotros estando en el aire más de 30 kilómetros por hora, por ejemplo, es como que el parapente le cuesta avanzar, y si además está turbulento, es como que tienes que estar ahí más rato, de vez de estar disfrutando, estás como controlando ahí el ala para que no te pliegue, para que no se cierre, ¿no? Es como que no disfrutas tanto. Incluso en la acrobacias cuando hacemos también estamos un poco limitados, ¿no? Porque cualquier de las acrobacias puede como plegar el parapente, ¿no? La turbulencia hace que cierre el parapente, ¿no? La mayoría de los motores son de origen europeo y las marcas dedicadas a este deporte los instalan en chasises con variaciones en el tipo y peso de la hélice y el tipo de anclaje del arnés. En los orígenes se adaptaron motores agrícolas o de motocicletas que aún hoy son los preferidos por su duración, potencia y confiabilidad. Mira, el gran miedo del ser humano es el no saber, el desconocimiento. Cuando alguien no sabe, de lo que, como lo quieras llamar, el que no sabe es ese siguiente paso, que te saquen de tu zona de confort, eso es lo que te da miedo. En mi forma de ver, como practico tantos deportes aéreos, yo lo que siempre hago para cubrir un poco mis miedos y confiar un poco más en mí es ver todas las posibilidades de qué me puede pasar. Caso A, ¿qué me pasa? ¿Cómo lo soluciono? Paso B, ¿qué me pasa? ¿Cómo lo soluciono? Caso C, ¿qué me pasa? ¿Cómo lo soluciono? Entonces, cuando ya tengo como que esos parámetros, ya el miedo me da como que la precaución, pero la certeza de que tengo como solucionar mis problemas es el que me da el ánimo de hacerlo. Entonces, mi gran más grande miedo, de verdad, de verdad, de verdad, es tener un accidente en presencia del público. Ser un mal ejemplo para el deporte. Mi intención es que se vea tal vez como loco, que se vea difícil, pero a la vez transmitir y que sea seguro. Mi gran más grande miedo es tener de verdad algún percance, que espero nunca tenerlo, frente a la gente, porque eso de verdad, pues lo que haces con los pies lo destruyes con las manos, o al revés, ¿eh? No, lo que haces con las manos lo destruyes con los pies, como que tantos años promocionando para que yo sea un promotor, tener un accidente. Ese es mi gran miedo, fracasar en ese aspecto. Parte favorita de esto, yo creo que lo primero, conocer gente maravillosa como estos, que todos estos pilotos buenísimos, pilotos de nivel 1, que vienen aquí al aeroshow de Cozumel con los aviones, y conocer gente como Capitán Eduardo Toledo, Don Rafael Arnaz, todos los pilotos, el juntarse ahí un grupo de personas, ¿no? Y divertirse y pasárselo bien y montar un buen show ahí en cualquier lugar, como por ejemplo aquí en la isla. Yo creo que es lo que más me gusta, ¿no? Viajar, ver el lugar y además, si tengo la oportunidad de hacer la acrobacia en cualquier show así como este de Cozumel, el aeroshow de Cozumel es lo más lindo, creo. Pues mira, yo creo que lo único físico que me dejaría sin poder volar es la muerte. Va, sin piernas se puede volar, tal vez sin movilidad, tal vez cuadrapléjico no podría, pero tengo muchos amigos que seguramente me montan y me volarían, o sea, de alguna manera lo haría. El único motivo por el cual yo creo que debería volar es
la muerte. Y no es dejar de volar, simplemente volaría de otra manera. Porque no desaparecemos, nos transformamos, así que